Castellanos, Gonza, muchas gracias por el Prime. Rosonaco, muchas gracias por el Prime. Giles, muchas gracias por este sitio. Este es un canal cristiano, alejate demonio. ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí. Vale, necesitamos energía de polla grande, ¿vale? Para el cabo de la puta. Por tu culpa, me jodiste la donación, coño. Toma otros 3 euros, rubios. Crack, juega en Outlast. Pongan el código rubio en la tienda del Formica. Te quiero, saludos desde Chile. Muchas gracias, Miguel Reyes. Máquina, por los 5 códigos rubios. Creo que es el video. Tuve un H, tuve un H. Rubius, no seas malo. Salut les amis, je suis un jeu. Imaginez que vous téléchargez League of Legends, que vous lancez. Tío, pues yo tengo una foto como es Melo, ¿eh? ¿Y tú, Luis? ¿Qué opinas? Mira, lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar, por si no lo habéis visto. ¿Fue, pues, ¿sabes que fue mi primera foto que llegó a 1 millón de likes en Instagram? ¿Viste la cara? No, tiene... Que le intenté ver dentro de los ojos, ¿vale? En plan, para ver si le veía la cara. Pero tenía como una... Aparte de los ojos, que son como... Son como puntitos, ¿vale? Para que le vea. Creo que tiene como un algo rollo, una bolsa de tela o algo así que le cubre. Mira, acá está la foto, chavales. Huele, orgullosísimo. Orgullosísimo de esta foto. Huele limpio, ¿eh? Huele limpio. Huele bastante limpio. Después de estar al sol, cuando corre, tío, huele limpio. Ya le bajo. ¿Te he quitado este? En la vida real...
in-game, chavales. Vida real, in-game. 2 minutos 30 segundos, ¿eh? Yo lo veo. Vale, sí, sí, sí. Tiempo tenemos. Tiempo tenemos. Aquí al hotel. Vale, vamos al hotel. Pero es que si no más tiempo me siento indefenso, tío. Vamos ya, vamos ya. Venga, venga, venga. Cierto, chavales, empieza. Tengo minis, ¿eh? Para vosotros también. Hostia, chaval. ¿Cuánto queda? 2 minutos, chaval. Nos ponemos... Qué guay, tío, esto. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Cuántas son? ¡Calla, coño! Vidéo.
¡Hostia, lo graba, chaval! GG. Parece como que estaba en directo, tío. Hola. Qué guay. Se pone demasiado, tío. ¡Ay, qué guay! ¿Tú eres este? Sí, sí, sí. ¿Dónde está H2? Vente. Se escucha como un festival, tío, de lejos, tío. La botella de atrás. ¡Oh, mira el cielo! ¡Holy shit! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Lo he dicho!
Señor, ¿qué estáis hoy? Vamos a reaccionar a mis vídeos antiguos. Parte de los... Bueno, pues esto es relativamente fácil. Le damos aquí a fecha de inclusión más antiguo. Y vamos a ver, por ejemplo, el de mi cara, los vi hace 4 años. Es el primer vídeo de toda la historia de YouTube en donde enseño mi cara. Así que... Hola, soy el Rubius. Y esta es mi cara. Sí, sí, un gato. ¿Acaso lo dabais? ¿Qué tal? Chocas 5. Ya. Este gato es el que está ahora mismo en mi avatar del canal. Siempre está en el avatar del canal. Aquí abajo lo podéis ver. Muchos piensan que el gato de mi avatar es Wilson, pero no, hermano. Se parece un poco, pero de hecho este gato es de una amiga mía que sigue estando vivo los dos. Mi amiga y mi gato, no sé por qué tío que dice eso, pero bueno, ya lo sabéis. Así que el gato que representa mi canal sigue vivo y muy feliz con su gordura. Este vídeo porque os prove... ¡Hola, una mosca! ¡Una mosca! Esta es la época donde me decía Duke te mató. A todo lo que podía perder de usted se lo metía. Y ahora, por fin, el momento que nadie estaba esperando. Mi cara. ¡Qué joven y experto parezco aquí! ¿Te gusta el pan de pipas? Come pan de pipas. Me acuerdo. Esto es muy gracioso porque empezó a crearse como un meme sobre que me gustaba, sobre que me encantaba el pan de pipas, cuando realmente lo detestaba. Nunca me ha gustado el pan de pipas, pero salió de aquí, no sé por qué, la lotería del pan de pipas, y después de esto, pues vinieron un montón de suscriptores a quedadas y eventos a darme panes de pipas y acababa con almacenes llenos de panes de pipas cuando realmente no me gustaban. Así que tuve que, no sé qué hice con todo ese pan de pipas, la verdad, no sé si se lo acabé. Creo que se lo acabé dando a mis padres y se lo comieron todo eso. Así que esto era como el especial 20.000 suscriptores. 21.000 suscriptores. Esta era la manera de hacer especiales en aquella época. Les tengo cariño a estos vídeos. ¡No puedo! Aquí sale el meme de mí. Este vídeo no es muy antiguo, ¿vale? Pero necesito esta parte. Esto fue cuando se nos ocurrió la brillante idea. Pues respecto al vídeo de antes del concierto de Masmelo, está muy guay que hayan hecho un concierto de manera virtual, ¿no? Ahí en el juego de Fortnite, un poco para que la gente que anda jugando al Fortnite todo el día pues se relaje un poco, ¿no? Está bien, la verdad. Y yo el otro día me fui al Twitch del Rubius y lo vi ahí, del concierto, y ahora pues lo acabo de ver también en su canal, que por lo visto ha subido el clip de la parte en la que hacen el concierto en el juego, y la verdad es que está guay. Además a mí la música de Masmelo me gusta, no conozco mucho, conozco alguna canción que ha hecho con Selena Gómez y esa de la de I'm So Alone y poco más, pero está bien, me gusta la música que hace ese DJ.
De depilarme los pezones. Esto, ¿de verdad? Espérate, esto se tiene que cerrar bien. Y yo ya la hostia, aviso. Primero, no lo hagáis en casa. Y muero que se va a competir. ¡No! 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 Vaya, 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 vaya. Y no se iban, los cabrones, no se iban. No se iban. A ver, a ver. ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco de vida! ¡Está favorable! ¡Uy, ese sí, ese sí! ¡Había que haber dado de aquí! ¡Está peor de la puta historia! ¡Me duele esta mano, tío! ¡Ah, sí! ¡Oh, Dios! ¡Ahí cayeron todos, eh! ¡Ahí cayeron todos, hermano! Es gracioso lo de ha habido 56 bajas. Vale, quiero que veáis 6 veces después cómo está el tema pezonil. 6 meses y ya me ha crecido la hostia. O sea, ¿veis esto normal? ¿Veis esto normal? Lo que no entiendo, lo que no entiendo es por qué apuntan al centro. O sea, es como si hubiera un punto de gravedad aquí, ¿sabes? Pero bueno, ahí está mis pezones. Era como una patada de Ángel. O sea, era como el cuidador de Luis, ¿vale? Pero a la vez maltrataba, o sea. Creo que al final. No, decía que tenía un bebé o algo así, me acuerdo. Creo que lo voy a cantar, lo voy a cantar. Te va a cantar una canción a ti, ¿vale? Y tú. You. Dance. He. Sing you. Uso va a cantar una canción y él va a bailar. Venga. Está la verdad antes de que cante. ¡Alimentamos! Marina, eso mira. Marina, eso mira. ¡Marina! 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 O sea, cambia totalmente de a blanco. O sea, yo en esa época había algunos vídeos que veo ahora y me encantan, pero hay otros que me dan mucho. No sé si me explico. Me dan un poco de. Voy a buscar uno de esos vídeos, a ver. Los vídeos de cringe. O para hacer la japonesa en hablar inglés. Uf, el cringe. Ahí veis, ¿no? Es un momento. O sea, les tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño a mis vídeos antiguos, ¿vale? Pero hay momentos que digo, ¿por qué coño hacía estas cosas? ¿O por qué coño decía esas cosas? O sea. ¡Oh, Dios! ¡Ah!
Esta mierda de juego me acuerdo que la jugué porque lo jugaba PewDiePie. Y en esta época me copiaba PewDiePie. Como ahora. Mucha gente piensa que en estos vídeos exageraban cuando me asustaba y eso, pero no, hermano, o sea, me daba miedo, de verdad, me sigue dando miedo, no tanto a lo mejor, pero en esta época la gente me decía, oh, soy exagerado, estás sobreactuando, no sé cuántos, pero sufría, sufría, y nunca he sufrido más por un juego con el puto PT, voy a buscarlo, aquí no he sufrido tanto en mi puta vida. Al final lo cancelaron el puto PT, tío, y es el juego que más puto pánico me ha dado en toda la historia. ¡No! ¡No! O sea, es que esto lo grabé, esto lo grabé en mitad del día, con todas las luces de la casa abiertas, y es que no pude seguir, no pude seguir jugando, no pude seguir grabando, tío. Este es otro de los sustos más grandes de mi vida, o sea... Es lo que probaba el terror, el loco de Rick, y no sabía que... O sea, era el puto pánico eso. Tengo los ojos llorosos y todo aquí. Esto es el blog de Bungie de Amsterdam. Otros momentos bonitos. Aquí estaba Rinito, ¿eh? Aquí tenía la papada, el crecimiento. Esta es la época donde era un blanquito que intentaba ser un negro. La discusión de negros del Bronx. ¡Qué color me está entrando ahora de repente! Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ha sido un bonito viaje de nostalgia. Me ha gustado volver a ver estos vídeos, aunque normalmente lo hago, o sea, normalmente tengo noches nostálgicas y me paro a ver mis vídeos por la noche en la cama, los antiguos ya, y digo, hostia, qué bonito y simple era todo. Decía polla, ya tenía un millón de visitas. Pero eso, algunos vídeos eran un poco meh, otros volaban mucho, pero los recuerdo todos con cariño porque esto va a ser muy gay, pero es como donde empezó todo, ¿no? O sea, es como tiene esa magia. ¡Gay! Pero bueno, antes de empezar a llegar, me voy a ir, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Darle like si os ha gustado y nos veremos. Coño, estoy haciendo con mi vida. Pues veremos. ¡What the fuck! Ha saltado la tapa de la botella y me ha asustado, tío. ¿Veis? Creo que me puede dejar solo, tío. Pues eso, que nos vemos muy pronto, guapos. ¡Chao!
Estamos aquí en My House y vamos a hacer el challenge, el reto de las gracias asquerosas de Harry Potter. Y pues hemos comprado tres, uno para cada uno, y no sabemos los sabores que hay, no sabemos los sabores que hay. Como que hemos leído tanto esto, no sabemos los sabores que hay, así que, cámara, por favor, léelos. Banana. Vale, Black Pepper. Black Pepper. Blueberry. Blueberry. Booger. Vamos a coger un color cada uno, una raja de cada uno,
la vamos a enseñar a la cámara y nos la vamos a meter la boca y tenemos que adivinar que necesitamos algo para escupir, ¿no? ¿Aquí no? No, ¡Moto! ¡Ah!
añejo sabe, tío. ¿Sabe poco a poco? ¡Buah! Muy buenas, ¿qué tal, señor? Estamos aquí en mi casa con Alex. Con Alex, Pipaje y servidor. Mal parto. No, es de Pikachu, es verdad. No quiero que lo vea. ¡Macho, sí! ¡A todos los que nos ¡no! No me han dado jugar el Party 10 antes de tiempo, mucho antes de tiempo. Hoy vamos a jugarlo. Este juego es la puta polla. Bueno, el resto de los Mario Parties son buenos. O sea, han sacado 10 juegos ya, tiene que ser bueno, ¿no? Porque para que saquen 10 juegos. Pepe, vale, va a haber un NPC, la princesa esa. ¿Qué le pasa a la cara, por Dios?
no voy a dejar Mario Party. En mi puta vida. Vale, pues trata de conseguir estrellas, ¿vale? De conseguir estrellas como Mario. Y que más estrellas tenga, pues gana, obviously. Y es como tal, ¿verdad? Os doy la bienvenida a Mario Party. Aceptad con valentía el tablero de no, cállate, que me muero. Y que más estrellas tenga, pues gana, obviously. Y es como... Os doy la bienvenida a Mario Party. Aceptad con valentía el tablero de no, cállate, que me muero. Espérate. ¡Mata! ¿Qué? ¡Mata! ¡Ah, soy primero! ¡Y no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno es! Vale, ya está 5 estrellas todos en principio, creo. Vale, me ayuda, ¿no? O sea, de la primera tirada 5 estrellas, vale. Ah, soy el primero, vale. Ah, espérate, esto es un tablero, esto es un tablero. Esto es un tablero. ¿Y vamos a ver? Luigi, compañero, estoy muy preparado para hacer cosita del Gamepad. El Gamepad. Uno de mis amigos, sí, está tapado aquí, está tapado aquí. El jugador que consigue sacar la base y llevar unas cuantas mil estrellas. Vale, trata de tirar dados, ¿vale? Voy a tirar un dado y tienes que saltar y espero que me salga un 1. ¿En serio? Empezamos de puta madre. Empezamos bien. ¿Qué pasa? ¿No va a ir a vuestro mundo? Bueno, mando especial. Ah, un mando especial que después puedo usar, creo. Toca la base, tío. ¿Qué pasa? Está hinchado. Un 4, bueno. Espérate que se lleva las 5 estrellas. Las 5 estrellas. Daisy. Va a primera ya, Mira el juego, mira el juego. Mira el juego, vale. Esto es. 2 versus 2, vale. Lo vamos a poner 2 contra 2. No sé quién. Uno ya lleva la máquina. Vale, choca la máquina en serio, tío. Yo creo que vamos a pasar. Ya, espérate, ahora te lo explico, ahora te lo explico. El castillo es en el aire. Turnados para coger las piezas de construcción con A. Vale, hay que apuntar entonces. Hay que apuntar, vale. Esperad, sin que se caiga. Esto va a ser imposible. ¿Tú? Es que estoy, espero que Daisy, Daisy, please. ¿Y yo qué pasa? Que yo no. Daisy, please. ¿Qué pasa? Listo ya, dándale a tu cola. Vale, ¿qué? ¿Qué? Hay que arrastrar y dejarlo ahí. Daisy, por favor. Daisy, por favor. O sea, tenemos que conseguirlo lo más rápido. Hay que llegar hasta arriba. Esta superficie es más. ¿Pero qué pasa? Pero no hay que explotar la plaza, si explota pierdes. Tienes que dejarla. Pero infla luego todo lo que puedas. Si explota, pierdes. Vale. Espérate. Hay que darle dos, tienes que darle dos. Vale, hay que inflar sin que explote, pero ¿cuántos hay que inflar? ¡Tú, tú, tú! ¡Para! ¡No, cabrón! ¡No!
46,
Suscríbete y dale si quieres, suscríbete. La 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 la